Hello and welcome to NewsClick. Today, we are joined by Dr. Aleda Guevara, daughter of the legendary revolutionary Che Guevara, and someone who has traveled across the world speaking about peace, socialism, and revolution. She has been in India and Nepal as part of the 60th anniversary celebrations of the Cuban Revolution. We are also joined by Professor Sonia Surabhi Gupta from Jamia Millia Islamia. Thank you so much for joining us. Dr. Aleda, the first question so, Cuba is going through a new phase in its revolutionary process right now so the flame has been passed to a new generation so how do you evaluate, and a new constitution has also been implemented so how do you evaluate this as a continuation of the revolutionary process of Fidel and Che Asi mismo, es el, el eslogan que tenemos en la Revolucion Cubana Somos Continuidad, so uh, that's exactly what uh, as you have said the slogan that we have given in Cuba is that there is continuity es, mire, Es sencillo para la gente eh, darse cuenta si tienen un poquito de conocimiento de lo que pasaba en Cuba antes y lo que pasa hoy. Es muy fácil to kind of see this continuity if one tries to, um, you know, kind of compare what was happening in Cuba and what is happening now. En 1959, al triunfo de la revolución, Cuba tenía un 33% de analfabetismo total. Por ejemplo, cuando la revolución triumphed en 1959, Cuba had a 33% illiteracy. Hoy tenemos médicos cubanos trabajando en más de 79 países del mundo. En today we 79 59, por ejemplo, teníamos una mortalidad infantil de 60 por mil nacidos vivos. We had an Born. Hoy está por debajo de 4 por mil nacidos vivos. Today it is less than 4 per thousand. Antes toda la tierra mejor que tenía Cuba estaba en manos de Estados Unidos de Norteamérica. Earlier, so the best land tracts were in the hands of the United States. Hoy la tierra del pueblo cubano no se negocia. No está en venta. Today the land of the Cuban people is not negotiated. It is not for sale. Hoy somos dueños de lo que producimos. Today we are of what we y podemos usar esos recursos para tener una educación totalmente gratuita y una salud totalmente gratuita. ¿Por qué íbamos a querer regresar al pasado? So why would we want to go back? And retrocede to the past. No, no hay nada que estimule al retroceso. There is nothing which stimulates us to go back to the previous situation. Al contrario, tenemos que ir perfeccionando la sociedad socialista porque no es perfecta. On, the, on contrary, what we need to be doing is to uh, better and making more perfect the social society that we have created because it is not a perfect social society. Todos los días nosotros podemos cometer errores. Todos los días. Pero los únicos que podemos rectificar esos errores somos nosotros, los cubanos. Every day, every day we could be committing errors, but the only people who are capable of rectifying these errors are also the people of Cuba. Esa dignidad que tiene hoy el pueblo cubano hace que estemos pensando en el futuro, ya no más para el pasado. And this dignity which the Cuban people have acquired makes us think only of the future. and no way in the past. And this period has also seen a renewed right-wing offensive in the Latin American continent. So Venezuela is under siege. Right-wing governments are coming to power in Brazil. They are coming to power in Argentina. But clearly, the target of all this is also the Cuban revolutionary process. So how do the people in Cuba see the resistance to all these trends in Latin America? Claro. Tuvimos un momento en el continente latinoamericano Que fue eh, una maravilla. We had this moment in the Latin American continent, which was just so marvelous. Hombres, por ejemplo, como Chávez, se nos fue demasiado pronto, pero dejó una huella tremenda en el continente. People like Chávez, por ejemplo, a person like Chávez, who um, who went a little too early from us, but he has left his imprint on us. Estando en, en Venezuela, yo estaba haciendo un programa de televisión con un cura que es muy de izquierda. Priest. Y estábamos hablando de varias cosas. Cuando termina la grabación, hay un joven que estaba escuchando y me dice, cita usted habla muy bonito, pero mi presidente está regalando mi petróleo y aquí todavía hay muchos problemas que resolver. So uh, after the you know recording was over, there was this young person who came and he said, uh, "You are saying very nice things, but my president is giving away the petroleum that is produced in my country." Yo le dije, "A ti te gusta el sabor del petróleo?" So I asked him, "Do you like the taste of petroleum?" No, oh, no, el petróleo no se come, me dijo. He said, no, 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 petroleum is not eaten. Exactamente le dije, eso es lo que está haciendo tu presidente, está cambiando el petróleo por el arroz que tú todavía no cultivas, por la leche que tú no tienes, por las vacas que tú no tienes, pero además, está sembrando solidaridad y eso es muy importante. So that's what I told him that since you can't eat a petroleum, so what is your president doing? He's exchanging that petroleum for, you know, the cows that can give you milk for uh, rice that you don't grow. and more than anything else he's sowing the seeds through the petroleum sowing the seeds of solidarity in the Latin American continent hoy el pueblo venezolano está recibiendo el fruto de esa solidaridad today the venezuelan people are actually receiving the results and the fruit of that solidarity todos los hombres honestos todos los hombres y mujeres honestos del continente estamos en pie de lucha por venezuela all the honest men and women in the continent are standing up En solidaridad con Venezuela. Yo, nosotros tenemos en, Cuba, en Venezuela solo de médicos, solo de personal de la salud, más de 32.000 trabajadores. From Cuba, we have about 32,000 medical professionals, including doctors, currently working in Venezuela. Eso significa que si Venezuela es atacada, nosotros tenemos la obligación. De ayudar de todas, todas, porque ahí está también gente nuestra. So, what does this mean? That if Venezuela is attacked, we have to also protect all these people of ours who are there. Fíjate que hace un tiempito el gobierno de Estados Unidos comenzó a decir que nosotros teníamos militares en Venezuela. You know, some time back the U.S. government had started saying that we've got military stationed in ¿Y? Venezuela. Es que no nos acaban de conocer. No no hace falta militares cubanos en Venezuela. There is no need for putting uh, Cuban military in Venezuela. Porque la mayoría de los médicos, por ejemplo, profesionales de la salud que están trabajando allí, pueden tomar un arma si es necesario. Because all our military professionals and personnel who are working in Venezuela can take up arms when it comes to it. Sí, yo estoy entrenada para salvar la vida. I trained. To save lives, pero disparo bastante bien. But I can shoot an arm very well. Entonces, no, no, hay que ir militares. no es necesario. So we don't have to send armies. Nosotros estamos ahí para defender al pueblo venezolano si ellos nos necesitan. We are there to defend the Venezuelan people if the need arises. Right, and you talked very powerfully about the role of solidarity. So in the past couple of weeks, you've attended events in Delhi, in Kerala, in Nepal. So, could you also talk about the uh, uh, relevance of international solidarity today to the Cuban revolutionary process? Also, importantissimo. Para nosotros, ha sido fundamental esa solidaridad. It's absolutely important for us. The role of international solidarity has been fundamental. Fíjate, hoy Cuba puede producir medicamentos con alta tecnología. Porque hay una organización europea que se llama Medicuba Europa que ha roto el bloqueo. Today Cuba is able to produce high quality medicines because there is a, uh, there is an organization, a European organization called Medica Eurocuba, which uh, has decided to break the blockade. Entonces le debemos muchas cosas. Yo soy médico pediatra. En un momento determinado. En Pleno del periodo especial que nosotros llamamos esa época cuando desaparece el campo socialista europeo. La situación en Cuba era bien difícil. Soy pediatra y uh, durante el periodo especial, cuando uh, el campo socialista camp se desintegró, pasamos we por una muy Nosotros teníamos niños graves en el hospital, pero no podíamos adquirir la alimentación parenteral, es ¿sí? decir, la que se le pone al niño por vena. No había manera de comprar eso. So uh, we had children, you know, who, who were gravely ill, but we had no way to give them intravenous nutrition. Tuvimos contacto con nuestros amigos de la solidaridad del sur de Roma. A los dos días teníamos paquetes de alimentación para enterar para nuestros niños. Ellos ayudaron a salvar la vida de esos niños. Eso, eso no hay cómo pagarlo, no hay. So we immediately got in touch with our solidarity uh, movement in the uh, south of uh, Rome and within 2 days we had the necessary um, you know uh, nutrition available for our children and the lives were saved there is no way we can pay back this kind of a solidarity Nosotros por eso tenemos un gran compromiso con la humanidad en general porque aun los pueblos más humildes los pueblos Con más problemas económicos, han sido solidarios con Cuba. that is why we have a great commitment ourselves to international solidarity, because we have seen that it is the most humble people, it is the people with less resources who have given us solidarity when we needed it. and finally, you have traveled across the world as a voice for peace and progressive values and socialism. so as you see this global right-wing resurgence, what is it that gives you hope and it for resisting? Mira, yo soy una mujer cubana. I am a Cuban woman. Tengo un apellido muy especial, eso es cierto. I do have a very special uh, surname, that's true. Y ese apellido puede abrir algunas puertas. And this uh, surname may open certain doors. Yo siempre estoy a disposición de mi pueblo. I'm always at the disposal of my people. Porque yo he recibido mucho amor de ese pueblo. Lo menos que puedo hacer es dedicarle mi vida a ellos. Entonces, lo que Cuba necesite, yo estoy dispuesto a hacerlo. Pero como Cuba me ha enseñado, mi pueblo me ha enseñado que patria es humanidad, entonces estoy dispuesta a ayudar en lo que pueda, en cualquier parte. But uh, as a Cuban, my country people, in my country has taught me la patria es humanidad meaning that the entire humanity is a fatherland. I'm ready to help out in any way humanity in general. Te voy a contar algo, mira. Yo fui por primera vez a Chipre hace algún tiempo, como 30 años hace. Y me impresionó la ocupación turca en la Tercera parte del país. So, I'll tell you something very interesting. 30 years back, I had gone to Cyprus, and uh, uh, you know, about the third of uh, Cyprus is occupied by Turkey. So, I've been invited several times to Turkey because in Turkey there are several uh, men and women who are great friends of Cuba and admirers of Chile Yo no tengo la posibilidad de tirar al ejército turco de Chipre. No la tengo. I don't have the capacity to, you know, push out the Turkish army from Cyprus. Entonces me niego a ir a Turquía por esa razón. And so I don't go to Turkey for that reason. No puedo hacer otra cosa, pero por lo menos eso lo hago. I can't do anything else, but at least I do that. Ahora me sacaron pasaje por Turquía para regresar a Cuba. Now, when I'm going back to Cuba, I have a ticket which is via Turkey. Ya se lo dije a los chipriotas, ya hablé con ellos, les expliqué la situación <laughs> y no hay problema. No hay problema. And I explained to my uh, Cyprus friends what is the situation, why I have to, you know, put to, foot in uh, Turkey, and you know, things are all right es lo poquito que un ser humano puede hacer pero si lo hacemos si todos hacemos ese poquito seguramente podríamos vivir mucho mejor. What I'm trying to say is that all of us human beings can do these little little things, and these little little things, if we put it all together, they can actually become a huge resistance. Thank you so much. That's all we have time for today. Keep watching NewsClick. Thank you